Estamos de vuelta y estamos platicando a la comisión, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre cuáles son las funciones que realiza y estábamos por preguntarle a Mitzi Ruiz cuál es el proceso para levantar una denuncia. Claro, bueno, la primera instancia es acudir a la Comisión de Derechos Humanos, en dado caso que así lo deseen, este y una persona, el área correspondiente de, de petición y quejas, les recibe. Sí, y esta petición la pueden hacer por escrito, la pueden decir de forma verbal o, por ejemplo, si están si están en otro municipio alejado a la cabecera a la cabecera del estado, este pueden hacerlo vía telefónica Pueden hacerlo por internet, por vía Facebook, pueden hacerlo por correo electrónico y la, el área correspondiente de petición y quejas y de promoción y difusión, que son quienes están encargados de las redes, eh, le damos seguimiento a, a, a estas peticiones. ¿no? Le hablamos al, al, a la, a la, al peticionario, les pedimos sus datos, se inicia el proceso de investigación y también hay otro proceso. Cuando iniciamos de oficio, cuando surgen en las noticias, en las redes, algún acontecimiento donde Presuntamente se violenta un derecho humano, iniciamos de oficio esta investigación. Se me hace eh, un tema muy interesante, lo decía antes, del corte. En ocasiones a las personas nos da miedo poder levantar un acto, una denuncia, porque sentimos que estamos solos, pero al final está la comisión para darnos todo este proceso de guía, de asesoría. Y algo muy interesante, me gustaría saber más a fondo cuáles son las empresas o las instancias con las que ustedes colaboran. Ok, nosotros, al ser un organismo público autónomo, tenemos competencia con eh, servidoras y servidores públicos estatales y municipales. Si alguno de estos servidoras o servidores públicos les violenta un derecho humano, pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos e iniciar su petición. Ahora, si es una instancia federal... Tienen que acudir a la Comisión Nacional, que también tiene una, unas oficinas aquí en Villahermosa. O en dado caso que acudan a la, a la estatal donde estamos nosotros, les canalizamos a la misma, ¿no? Por ejemplo, también eh, no tenemos competencia en asuntos electorales y en asuntos federales, que pues los canalizamos al área correspondiente. Les brindamos la asesoría, pero siempre se les canaliza a quien les pueda brindar la atención este, correctamente, ¿no? Conforme marca la ley. Hablamos de violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles serían algunos? Porque como lo platicamos, puede ser desde que algún servidor público no esté realizando el proceso hasta alguna necesidad que alguna colonia tenga. Claro, por ejemplo, las presuntas violaciones a derechos humanos se pueden dar por omisión, es decir, cuando una autoridad eh, omite realizar una de sus obligaciones, sí, o realmente por acción, es decir, que está cometiendo un acto que violenta el derecho humano de la persona. Por ejemplo, que no te brinden un servicio digno con calidad y calidez humana, que omitan darte un medicamento, que no te den un, un, un servicio básico como agua potable, eh, alcantarillado, este, vivienda. Etcétera, ¿no? Y también puede ser de acceso a la justicia. En, entre otros, no que son como los básicos por los cuales las personas pueden acudir y presentar su petición correspondiente Y bueno, yo sé que este año va a ser muy movido para la Comisión Estatal de Derechos Humanos traen muchas dinámicas, mucha información, pero también sé que mucha gente que nos está viendo está interesado, ¿en dónde los pueden encontrar? ¿redes sociales? ¿número telefónico ya para concluir? Claro, nosotros estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, esquina con prolongación de mina número 503 en Villahermosa, Tabasco nos pueden encontrar en, vía Facebook, estamos como comisiones Estatal de los Derechos Humanos, Coma, Tabasco y eh, al 315 3545, ahí nos encontramos nos puede, se pueden comunicar por estas tres vías, estamos para atenderles y para servirles. Bueno, pues muchísimas gracias Mitzi Ruiz por esta información y muchas gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por lo que están realizando y pues por todo lo que viene en este veinte, 20, este veinte, y pues nos vemos el próximo miércoles, muchísimas gracias. Gracias. A todos.